El jueves se dio el inicio al Campeonato Nacional Interligas de Clavados en la piscina olímpica César Zapata de la ciudad de Medellín. Bien, muy bien preparados. El trabajo no es un trabajo pues de ahorita este semestre, es un trabajo continuo de años. Son deportistas que ya pues por su calidad de juveniles y mayores tienen recorrido nacional e internacional, entonces están muy bien preparados pues para el evento. Asimismo, en el encuentro participarán clavadistas de Santander, Risaralda, Valle, Tolima, Bogotá y Antioquia, el cual cuenta con las pruebas de trampolín 1 y 3 metros y los 3 metros sincronizados. Son 14 deportistas entre juveniles y mayores. Se destacan pues Sebastián Villa, Víctor Ortega, Juan Esteban Puerta en juveniles, pues que ha sido pues como una figura. No, Sebastián Morales, Juan Guillermo Ríos, que es ahorita la pareja de Víctor Ortega en sincronizado, que son los que buscan pues como la clasificación paralímpicos. Y todo el resto de deportistas que vienen siendo figuras a nivel nacional. Las actividades comienzan desde las 9:30 de la mañana, donde se le hace la invitación a la comunidad antioqueña de acompañar a estos jóvenes los días sábado y domingo, donde se realizarán las pruebas de plataforma y sincronizado. Además, cabe recordar que este campeonato es clasificatorio para el Panamericano de Guadalajara en México y el Mundial que se disputará en Shanghái. Es un nacional que es clasificatorio para el Mundial en China, que es preparación ya con miras a Juegos Olímpicos y que también hace parte del fogueo para Juegos Panamericanos, que es todo el final del ciclo pues olímpico que ya viene para efectuar el otro año la Olimpiada.